Está gracioso. A mí es que el PvP no me gusta, tío. El PvP no me gusta. Yo es que ya te dije, yo estoy con esta gente por... Solamente hay que ver la banda que somos. ¿Sabes? Esta gente no se tendría que dedicar a estar de tiroteos ni mierdas así. Esta gente justamente lo que necesitan es alguien con labia. Y eso soy yo. Sí. Solo te quedan 20 minutos, jefe. Solo 20, solo 20. Entendido. Bueno, dejémoslo en 20. ¿Y qué vas a ir directo al Cyberpunk? Depende, está el Noodle abierto. Y antes estaba, ahora no sé. Sí, cuando chape está el Noodle. Supuestamente la aplicación dice que sí, pero no me fío. A mí ayer no estaba de servicio Nati y ponía que estábamos abiertos en la aplicación. Sí, pasa mucho, pasa mucho. Y hoy han intentado mandar un servicio por la aplicación y ponía que estábamos cerrados cuando llevaba aquí varias horas. ¿Y tú? Claro, no, ahí está el punto. Y dije, yo por eso uso el correo para los pedidos. Que los vayan a la aplicación, tío. Entonces, el que envió la alerta ayer era el Poli o no al final. Es que ayer me llegó una alerta desde aquí, que se ve que estábamos cerrados y lo dejo ahí, de que alguien quería hacer con la idea de no sé qué, un pedido de no muy grande. Pero ese pedido no se hizo ya. No, que yo sepa, porque fue de ese día justo que lo leí. Si no, Es lo hubiese que no, comentado. pero ¿cuándo lo leíste? ¿A qué hora? Creo que ayer, o a la hora que me pude conectar ayer. O sea, ¿Por la madrugada? sí, Ah, en bueno, pues ese día entonces, vi un vale, mensaje sí. por eso. Entonces se me fue la pinza. Sí se hizo, sí se hizo. ¿Y a quién era? Porque si no, ¿qué hubiese dicho el negocio y ya está? La persona No, que era un me dice. particular. Ah. Era un particular. ¿Y tan grande era el pedido? Bueno, a ver, para ser una persona sí, pero... Era rollo... Lo típico que compraría yo para llevarme al piso, ¿sabes? De... Pues me 100 llevo 100 o 200 o 300 de cada. De... Yo qué sé, para hacer hamburguesas y agua. ¿Sabes? Yo todavía tengo para hacer hamburguesas de lo que tenía el antiguo jefe aquí. Y solo eran 100. Y con suerte no tienes al jefe aún aquí. Y con suerte no tienes aún al jefe aquí. Hostia, me acabo de dar cuenta. Tremenda puta mierda el pan y el que lo compré es carísimo. ¿Sabes? ¿Qué? El pan Sí. es una puta mierda y cuesta caro, tío. Ya. ¿Qué Y coño? lo raro es que lo único que tienen para comer algunas corporaciones en su máquina. Me cago en la madre que los parió. La lógica sería que tuviesen algo bastante nutricional o algo así. ¿Sí? Bueno, a ver, que se mueran como quieran, ¿no? Pero yo qué sé. No sé, en esta ciudad funciona extraña la vida. Funciona extraño, en general. Ay, porque hay cada cosa. Yo me quejo mucho, pero yo creo que soy el más feliz de todos. A ver, ¿cómo no está qué? El de caldos. ¿Son de es? El de caldos, ¿de qué me suena eso?
Lo que te dije el otro día. Sí, sí, sí. Era esta peña, ¿no? Sí. Van a abrir pero, un... Pero los que violan gente no son estos. No, no, ya, ya, ya. Eso sí que lo sé. Pero... Esta... ¿Esto dónde está? Me suena mucho la zona. Me pasaré. Me pasaré. De hecho... Voy a aprovechar. ¿Para qué coño ven una puta...? No lo sé. Una puta sede en toda la puta ciudad. No lo tengo muy claro. Me cuadraría más en las Badlands. De hecho... Es un campamento, no un puto edificio. De hecho, si querían hacer un local, había uno súper bueno, decente. En la 4014. Está cerca de una tienda de ropa. Es como una... Un antiguo sitio de moteros. A mí me dijeron... ¿Sí? Que ya había habido aquí a Decaedos antes y eran unas mierdas así. Puede ser que estos también. No sé, pero dinero es dinero. Ten cuidado con la frase esa que se puede utilizar para muchas cosas peores. Pero... La frase esta de agujeros, agujeros. Sí, pero en este caso, por desgracia, es como funciona la ciudad. Hay que meter la mano rápido. Cero muerto abono para mi huerto. Chale, güey, qué agresividad. ¡Qué agresividad! Pucha. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo así? Dime cositas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Y tú? Qué bueno. Con la boca llena ahora, que estaba comiéndome una hamburguesa. Sí, yo ando en la misma, ando buscando una burger. Ah, pues mira, he llegado al sitio adecuado. Me da... Bueno, dime una... ¿Tres burger? ¿Tres burger? Y una... Tres agüitas. Y tres agüitas. Voy. Y por favor. ¿Cuánto saldría eso? Te lo digo en un momentito. $795. Joder. Sí, 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 sí. Pagando. Hostia, la sincronización viene. Sí. Hostia, puta. Vale, toma, no te preocupes. 97, ¿cierto? Sí, sí, sí. No sé, nota que llevan su tiempo trabajando junto ustedes, ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, nota que llevan tiempo trabajando juntos. Para nada. De esos cuatro días. Ah, más encima. Sí, sí, sí. Vale, te dejo esta por aquí. Y esta por aquí. Y las tres agüitas para allá. Muchas gracias, Cairo. Nada, no se preocupe. Muy amable, ¿eh? Que tengan buena tarde. Quizás nos veamos un ratito más. Igual. Pues también. Por uno de los que me pidió ganzúas así. Este también me pidió ganzúas a mí igual. Vino diciéndonos no sé qué de su piso. Y yo diciendo, si quieres, pues dilo y ya está. Si son legal. Si no, la policía no te defendía, ya por dónde. Eso te voy a decir yo, si fuese ilegal, nosotros somos los primeros que se van a la trena. Por venderlo. Bueno, tendremos excusa por los mecánicos.
Y también en Mr. Robot sería la mierda también, porque lo venden en OBDs. ¿Es verdad? Eso, ese es verdad. Ese, bueno, es los portátiles. A ver. Bueno, los portátiles. Es que los portátiles tienen truco. Ya. Pero el OBD sí que no tiene mucho sentido. Pero la cosa es como dijo él. O sea, lo puedes utilizar para muchas cosas. A ver, eso sí. Más que para legales. O sea, es una herramienta para cerrajeros. Ya que la nombres tú que no eres cerrajero y lo utilices para otras cosas, no es mi problema. Pero si necesitas entrar en tu casa porque realmente se te ha perdido la llave, eso yo no lo sé. Bueno, hay mucho cerrajero por ahí suelto, ¿eh? Y con poco papel de cerrajero. Total. Solo queda la cuenta 3. Total. Me voy a ir de aquí con prácticamente 100, tío. Que vaya fantasía de trabajos este. Es una puta fantasía. Oye, por cierto, ¿tú cómo? Como jefe suplente, por así decirlo, ¿cuánto cobras? ¿200? 200. Ah, está bien. Es verdad, si, yo. Si nos lo ponen en Twitter, cabrón. Si nos ponen las dos fotos que nos hemos hecho, lo que cobramos cada uno. Ah, sí. 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 ¿Fue justo? Fue justo. Los dos a la vez. ¡Hostia! ¡Ay, qué hijos de puta somos! ¡Flexionando de dinero! ¡Al trabajito! ¡Flexionando de dinero! Hostia, no me había dado cuenta. Claro, digo, ¿y qué le habrá hecho tanta gracia? Me dio cosa a preguntar, ¿sabes? Porque yo dije, ja, ja, ja. Y luego lo pensé, ¿sabes? Al tiempo digo, ¿qué le ha hecho tanta gracia? No sé por qué el moreno cobra menos que cuando dice que es su jefe de su taller. Creo que cada curro tiene tal distinto. Creo. No. Pues entonces no será su jefe. Eso te iba a decir. Bueno, ¿cuánto cobra? Con mucho. 2000, por eso es encargado. No es encargado jefe. Hostia, pero es que. Cada curro, en diferencia de grado, si no me equivoco, eran 200 pavos, ¿eh? Pues no. Pues si no, yo tendría que cobrar 2.200. Y tú 2.400. Que ahí sí que está bien. Ah, es verdad. Este es raro. Que funciona raro, yo qué sé. Han hecho padre, lo han hecho así al punto y ya está. Venga, 8 minutos.
Mucha coca. Demasiada coca. O sea, tú ahí presentándote como el mafias. ¿Eh? Soy yo, el de la tienda general. Total, ¿eh? En plan, es como, pues un placer, sí, pero el de la tienda general. Soy el que reparte. En plan, vas a tener que hablar conmigo sí o sí. Vamos a hacerlo rápido y sin vaselina. Te vas a comer y no la comida que te voy a mandar. Uh...